registro de la supervisora. O quizás debería decir comunicación directa, porque quien quiera que escuche esto habrá tenido el valor de intentar averiguar a dónde he ido. Pero me alegro. Lo cierto es que necesito ayuda. Me han encomendado una tarea y he decidido desviarme del protocolo y contar de qué se trata. Porque si algo he aprendido durante los últimos años es que necesitamos apoyarnos entre nosotros. Había 3 depósitos nucleares activos en Apalachia antes de que cayeran las bombas. Ya antes. Esta es mi primera entrevista con otra superviviente, Kesha McDermott. Me vio intentando forzar una máquina de Nuka-Cola y me enseñó un método diferente. Bueno, Kesha, ¿puedes contarnos un poco? Hola, mamá. Hola, papá. Estoy en casa. Siento que haya pasado tanto tiempo. No me pude escapar. Sé que ninguno de los dos andáis cerca para escuchar esto, pero os echo de menos. Echo de menos ver a papá corregir en la mesa del salón. Echo de menos que los 3 escucháramos la mortaja plateada en la radio. Papá, tenías razón sobre cómo sería vivir bajo tierra. Pasarme 25 años con la misma gente fue todo un reto, pero al ver que se juntaban, se casaban y tenían hijos, creo que conseguí entender un poquito lo que mamá y tú me contabais siempre. Bueno, ya que estoy muy nostálgica, igual no está de más que me dé una vuelta por el instituto. Diario personal de la supervisora. Estaba en el penúltimo año cuando me dijeron que mi madre había muerto. Un accidente en la mina. A toda la gente de Virginia Occidental le ha pasado algo así. Pero nunca te imaginas que te va a pasar a ti. Mi padre estaba hecho polvo. Empecé a vivir en la vivienda aún más que antes. Y eso que ya pasaba allí la mayoría de días. Y Evan. Madre mía. Mi madre nos había presentado hacía 8 meses. Se graduó un año antes que yo y se fue a trabajar a las obras. Era guapísimo. ¿Y qué brazos tenía? ¿Qué chica de Virginia Occidental se podía resistir a todo eso? Aún no me puedo creer que se acercase a mí. Tras el funeral no quería estar con nadie, pero ahí estaba él. Aparecía en la biblioteca después del trabajo con el almuerzo para compartir. Todos los días. Cuando llegó la feria del empleo y conocí a la gente de Vault-Tec, fue como si se encendiera una luz. Proteger a las familias, su futuro, proteger América. Lo primero que hice cuando la dirección de la Universidad de Vault-Tec fue ir a ver la tumba de mi madre con mi padre. Estaba contento porque me quedaba en Virginia Occidental. Y yo también. A todos los protectores. Soy Sanjay. Steelheart está cargado y listo para la acción. Si estáis en Morgantown, adelantaos y activadlo para que pueda comprobar las alarmas enlazadas. Aseguraos de que no le hagan demasiado daño. Yo tengo bastante trabajo de reparación. Personal de la supervisora. Fueron 4 años viviendo, aprendiendo y respirando en Vault-Tec. Me gradué con mención honorífica en la rama de supervisión. Mi padre se sentía orgulloso. Vino. Aunque ya estaba muy enfermo. Se ve que impresioné a la gente adecuada, porque me ofrecieron el siguiente puesto de supervisión disponible. Me acababa de graduar. Se supone que eso tardaba años. A lo mejor ya sabían que la guerra era inevitable. Cuando descubrí que iban a construir el refugio 76, me emocioné tanto que salté de la silla y me puse a bailotear en el salón. Apalachia estaría segura. Daba igual lo que pasara. Evan eligió aquel momento para pedirme matrimonio. ¡Qué idiota! Sabía que no iba a negarme tras las buenas noticias. Me conocía mejor que nadie. Mi padre murió unos meses después de que Evan y yo nos fuéramos a vivir juntos. Quería llevarme al altar. Bueno, al final no llegué. Ojo. Así que... de volver a casa. Se lo debo a él. Programa de voluntariado para supervivientes de los protectores. Entrenamiento avanzado. Acampada. Por Miguel Caldera. Un extraordinario programador de robots. Parte 1. Encontrar la ubicación perfecta para acampar. Ahora que el mundo ha cambiado, es difícil mantenerse a salvo. Los campamentos eran tan seguros como las casas. Bueno, hasta que soplaba el viento. Últimamente no hay ningún lugar realmente seguro. Pueden herirte hasta en el campamento. Ahora el lugar perfecto no importa. Lo que importa son las defensas. Puedes construir cerca de gente en la que confíes para que te cubra las espaldas o construir cosas que lo hagan. No pasa nada. Cualquiera puede hacerlo. Recuerda, los campamentos son móviles. Ahora somos exploradores que acampan en una tierra repleta de aventuras, sorpresas y peligros. Así que, acampa a menudo y descansa mucho. Antes de la guerra, me iba a jubilar y a irme de acampada. Ahora puedo hacerlo para siempre. Es un sueño hecho realidad. Hay que hacer lo que se quiere, ¿no? Y ahora ven a mi campamento. Te enseñaré unas cuantas técnicas de juegos. Luego... te llevaré a por suministros. Buena suerte.